Recomiendo, estamos aquí, estamos en Concordia, porque Concordia tiene de todo, tiene una mesa servida y estamos aquí en Ivípora, compartiéndolo en este caso junto con Ariel, con el dueño, el titular que tiene Ivípora. Ariel, gracias por recibirnos. Muchas gracias a vos, Maxi, por estar acá, por visitarnos. No, por favor, y te digo la verdad, para aquellos que no son de Concordia y que no conocen lo que es, un sello, una marca de agua como es Ivípora para lo que es la gastronomía, digo, ¿se van a encontrar con cocina de autor, con un toque también regional? Por supuesto que sí. Tratamos de que el cliente deguste todo lo que puede llegar a encontrar en la zona, o por lo menos un poquito claro. De lo que puede encontrar en la zona, ¿no? Pescados y algo de pastas y algo de carne. ¿Querés arrancar? Veo ahí una provoleta, digo, que trajeron, es como una forma, una parte de la entrada, ¿es? Exactamente, es una entrada, es una provoleta que le dimos una media vuelta. Reversionada. Exactamente, no simplemente la provoleta, sino que agregamos algunos detalles para que sea mucho más, más rico, ¿verdad? Ajá, apetitosa. Apetitos. Esa es la palabra. Digo, con las tomates cherry y la rúcula. Alguna verdura fresca, como es la rúcula, que siempre realza el sabor. Y bueno, los tomates cherry, que son realmente muy ricos. Veo acá las rabas, con un acompañamiento también, característico de la zona. Claro. Digo, de la casa. No es de la zona, pero bueno. No hay digo, de la zona porque es de la casa, digo. Claro, ¿no? Obvio. No puede haber vacaciones si no hay raba. Exactamente. Es así, ¿verdad? Así que bueno, también tenemos esa entrada para que uno no esté lejos del mar, ¿no? Uno habla de comida y te recibí cuando traían los platos a la mesa, te comentaba, Ariel, que me hacía acordar a mi infancia y a una prima de mi abuela, a Pirucha, que hacía los ñoquis rellenos. No son fáciles de encontrar en cualquier restaurante, digo, que tengan ñoquis rellenos, ¿no? La verdad que nosotros siempre hemos incorporado la pasta y esa pasta ha sido algo realmente un atrayente. Vos me decías que hacías triatlón. Ajá. Bueno, los chicos del triatlón lo re disfrutan porque, bueno, es una pasta exquisita. No solamente el gnocchi, sino que la mozzarella adentro. Y bueno, como está presentado ahí con un estofado de cordero, de lujo. Te iba a decir, un plato en el cual un triatleta, una persona que viene con hambre, de hambre no se va a ir, digo. Con hambre no se va a quedar. Claro que sí. ¿Cómo surge lo de Ivípora? El nombre, digo, y cómo surge toda la historia de Ivípora aquí en Concordia. Bueno, Ivípora surgió como un emprendimiento familiar. Esto surgió a través de mi suegro. Ajá. Y bueno, era en su momento una parrilla para atender a los clientes de azares del ayuno. Así que bueno, con el paso del tiempo, bueno, mi suegro se retiró. Así que seguimos con el emprendimiento y seguimos haciéndole mejoras. Seguimos mejorando no solamente nuestros platos, sino también la estructura edilicia, agregando mucha cuestión de máquinas en lo que tiene que ver la cocina, mejorando esto. Por supuesto, para ir innovando cosas y también mejorando la calidad de los productos. Además veo con una galería ahí que está muy linda, digo, con los focos de la noche iluminada, digo, a la vera de lo que es uno de los accesos que tiene Concordia de acá de la ruta, que digo, que hace también de que estés en un oasis en el medio de Concordia también, ¿no? Bueno, esa es la idea. El DEC fue siempre un objetivo a cumplir. Este año pasado, o hace un par de años atrás, arrancamos con un pedacito del DEC y bueno, este año lo agrandamos y bueno, ahí vamos metiéndole ficha a esto que creemos que, bueno, justo vino la pandemia, así que cuánto mejor oportunidad que usar el DEC que ahora, ¿no? Pequé cuando arrancaba la nota de no preguntarte, ¿qué significa Ivípora? Significa tierra linda. Ah, mira, tierra linda. Bueno, esta es una tierra de guaraníes, así que la idea era poner un nombre acorde a la zona. Y hablando de tierra linda, veo ahí unos platos de carne que realmente me llaman la atención y me gustaría que me comentes, digo, con unas verduras, no sé si son asadas o hechas a la plancha, pero que tienen, además, no solamente de la presentación, sino, digo, de ya del aroma que larga el que está acá, aquel que está al otro lado no lo ve, pero bueno, el aroma que larga, ¿no? Claro que sí. Bueno, ese bife de chorizo es un bife que es nuevo, es una incorporación nueva que hicimos. Es un bife tradicional, bife chorizo. Ajá. Ancho, ¿sí? Con verduras salteadas. Y básicamente lo que queremos es que la gente disfrute de un corte de carne premium, porque el bife chorizo es lo que es. Es un corte de carne premium. Y bueno, y con respecto al lomo de Ivípora, también es un... Veo ahí con unas pancetas que lo adornan, que sí. Lo envuelven más que lo adornan, ¿eh? ¿Puede ser o no? Claro que sí. Este ha sido también uno de los platos muy buscados por la gente, porque es un lomo, bueno, el corte de carne de lomo es realmente
muy rico. Y aparte está adornado con cebollitas glaseadas, tiene panceta, tiene jamón crudo y por supuesto un toque de verdura que es el brócoli, que le da un sabor especial. Claro, lo realza. Sí, tal cual. ¿Qué días y qué horario están abiertos aquí en Ibípola? Nosotros estamos de lunes a domingo, todos los días, así que básicamente. Nunca descansa. Día y noche. No, el domingo a la noche nos tomamos el descanso. El descanso. Exacto, para el personal y para todos, para que, bueno, y el lugar también toma un poco de respiro. ¿Se imaginaban estar donde están, así con Ibípola? Digo, cuando arrancaron a hoy ver lo que es Ibípola. La verdad que cuesta imaginarlo. Todo ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo. Arrancamos con cosas muy básicas. Hoy seguimos con cosas básicas, pero con más detalles. Sí, yo te iba a decir, no sé si son básicas, sino que son caseras. Que tal vez, a ver, uno le dice básica porque tal vez las puede hacer en su casa. Tal vez vos decís gnocchi. Cuando vos decís gnocchi, sí, bueno, pues si es rellenos, es como que es una comida básica, pero que le das un toque de altura al hacerlo relleno, con la preparación, con un pedazo de carne de cordero, digo. No, por supuesto que sí. Ahí está envuelto todo el equipo, ¿no? Hay un gran equipo de trabajo, un gran grupo de cocineros, mozos. Bueno, la familia también está muy metida en esto, claro. Así que bueno, todos agregamos un poquito de cada uno para que esto suceda. Al hablar de agregar y un poquito de cada cosa, ¿eso es un plato lo que tenemos ahí, esa tabla? Bueno, esta tablita también tiene el objetivo de que la gente le gusta mucho el pescado, ¿no? Y es de la zona. Así que tratamos de que la gente disfrute un poquito de lo que son los diferentes sabores. No solo el pescadito al limón, sino también con una salsita, al roquefort, una salsa criolla. Y de diferentes formas también y sabores. Frito, en albóndigas, por ejemplo, unas albóndiguitas y unas hamburguesas. Mirá vos. ¿Qué tipo de pescado es, Esto es una boguita. Ah, mirá vos. Boga limón. ¿Y eso sale, depende también la temporada y la pesca? ¿La pesca del día, digamos, o no? Claro, exactamente. Nosotros manejamos al menos 5 pescados. Ajá. Pacú, es un pescado de criadero. Tenemos también un pacú que pronto va a salir aquí en la zona, que es el pacú del INTA. Ah, mirá vos. Que ha salido muy bien también. Y bueno, estamos esperando a que esto se pueda lograr y que nosotros también podamos disfrutar, no solamente nosotros, sino toda la región, ¿no? Mirá vos, veo ya en la punta de la mesa zapallo en Aníbal, que lo veía recién cuando hacía algunas imágenes. Digo, ¿eso también forma parte de la parte dulce que tienen aquí en Ibípola? Bueno, los dulces han sido una parte fundamental nuestra siempre. A ver. Y se han acentuado con el tema de la pandemia. Con la pandemia, bueno, estábamos un poquito alejados de la ciudad, así que a la gente le costaba venir. Y ha sido un poco nuestro caballito de Troya en este tiempo de pandemia, porque bueno, hicimos dulces en almíbar como el zapallo, naranjas en almíbar, mamón en almíbar. ¡Oh, qué rico! Así que una gran variedad. ¿Me dijiste naranja también, con la naranja acá de la zona? Exactamente, usamos la naranja del lugar, de acá de Aceres de la Lluví, y con esto estamos haciendo que, bueno, dándole un valor agregado al lugar y a nuestros dulces. Te digo la verdad, uno puede aquí venir a Ibípola y se va a encontrar, digo, desde pescados, desde el pescado de mar, de río, proboletas, carnes, pastas, digo. Tienen una variedad en la carta impresionante, digo, para todos los gustos, digo. No hay forma de que una persona diga, a ver, no hay algo que no me guste. Claro, la idea es tratar de que la gente tenga, digamos, muchas opciones, o varias opciones. Al estar alejados de la ciudad, nosotros tratamos de cubrir esa necesidad de la gente, de que puedan disfrutar de diferentes cosas. Cosas sencillas, pero al mismo tiempo también algunos detalles o platos un poquito más elaborados. Mira vos, ¿algún otro postre, además del zapallo, tienen acá de postre de platos que presenten? Sí, claro que sí. Mira, bueno, los chicos ahora te van a traer. Pero bueno, a la hora del postre llegará. Pero sí, tenemos preparado brownies con helado, por ejemplo, que es un excelente postre. Mirá vos. Muy buscado por la gente. El tiramisú también es un postre muy rico. Mirá vos. Un clásico, digo. Un clásico. Eso, digo, que no pasan de moda. Exacto, exacto. Y por otro lado también, bueno, el strudel de manzana. Ajá. Con helado, que es infaltable, porque bueno, un postre tibio y frío a la vez es algo muy buscado. Digo, aquellos que pasen por Concordia, yo digo, ya sea que vienen a conocer Concordia, que van a Uruguay, que van a Brasil, que se paren un ratito, que busquen en el Google Maps y Ibípola, porque realmente se van a sorprender. Esa es la idea, calculo yo, ¿no? Esa es la idea. Incluso tenemos clientes que vienen, no sé, están yendo a Cataratas del Iguazú,
paran un ratito, dice, yo quiero parar un ratito ahí, descanso, tomo un, paso la noche, como algo y sigo. Otros que vienen del otro lado, del lado de Misiones, de Encarnación, que está yendo a Punta del Este, también, así que tenemos clientes de todos lados. Mirá, más toda la gente de acá de Concordia. Por supuesto, la gente local, son, tenemos muchos clientes fanáticos, podríamos decir, que están siempre con nosotros y nos han apoyado siempre. Así que para ellos, por supuesto, que tratamos de hacer lo mejor. Y como siempre, Ariel, a ver, para que haya una buena comida, siempre acompañado de una buena bebida. Por supuesto. Digo, para que sepan que de buenos vinos no va, va a faltar. Tenemos una gran variedad de vinos y por supuesto que los vinos, los Aroldos, es una de las bodegas que nos da un apoyo extraordinario, podríamos decir, porque siempre nos están acompañando y dándonos muchas ayudas prácticas en este tiempo. No, ¿vos sabés que ese no lo conocía? Bueno, este es uno de los vinos especiales que ha sacado la línea de los Aroldos, uno de los hermanos Falasco. Ah, mirá vos. Ajá. Es el vino Chateau Subsónico y bueno, tiene algunas características especiales, no solamente la uva, la cepa que, de la cual ha sido sacada, sino que también el hombre lo ha dado algunos detalles específicos en cuanto a la etiqueta, dibujando él a mano. Así que bueno, tiene algunos detalles muy lindos que también uno lo puede buscar o googlear por ahí. Yo te iba a decir, va de la mano, comida, cocina de autor con vino de autor. Exacto. ¿Eh? Y no nos olvidemos de la cerveza artesanal, porque la cerveza artesanal local está haciendo también un gran trabajo. Nosotros tenemos ahí al menos tres sabores que la gente puede degustar. Degustar. La idea es que pruebe los tres. Sí, la idea por supuesto que eso y más. Y además, semana a semana vamos pinchando alguno que otro barril, así que vamos cambiando también los diferentes tipos de cerveza. Variedades. Ariel, muchas gracias por estos minutos. Así que bueno, y la invitación para que vengan, para que conozcan, digo, alguno de estos platos o algún otro y que den su, su veredicto. Por supuesto, van a ser muy bienvenidos y nos esforzamos para que la gente, nuestros clientes puedan llevarse una buena imagen y un buen sabor. Muchas gracias, Ariel, por estos minutos. Gracias a vos. Con Ariel, el dueño, la persona visible, la cara visible, pero junto con él, una gran familia que forman aquí el restaurante Ivípora en Concordia, a pasito de lo que es la ruta para compartir platos, digo, caseros, pero además con ese toque reversionado de autor, con variedades, desde ñoquis rellenos, desde bife de chorizo, desde lo que son rabas, provoletas, pescados de río, de mar, buenos vinos, buena cerveza, todo eso y mucho más, como son la parte dulce de los postres, aquí en Ivípora, en Concordia, que tiene de todo, lo recomiendo.